Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia cerebral. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. A ver, ¿quiénes se están conectando a esta hora de la tarde? Señora Ana Mascaro, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, señora Toya Nateros, ¿qué tal? Señora Adelia Santa Cruz, nos está saludando desde La Molina, qué gusto. A ver, ¿quién más nos está deleitando con su presencia? Siempre puntuales, ustedes como siempre. Señor Pablo Emilio, ¿cómo está? Nos saluda desde San Juan de Miraflores. Hola, señor Joel Castañeda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Señora Edith Arias, puntual como siempre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está, señora María Franco? Bienvenida. Señora Jenny Vidal, ¿cómo está? Hola, señora Ada Andrea, bienvenida, ¿qué tal? Señora Giovanna Lescano, ¿cómo se encuentran? Ay, muchas gracias, yo también estoy muy contenta con su presencia aquí en la clase. La infaltable Isabel Huerta, ¿cómo está? Bienvenida a la clase. Señora Teodosia Chávez, bienvenida usted. Señora Ana González, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Señora María Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, señor Facundo Guapaya, que nos está mirando desde Los Olivos. Hola, señora Edelina Rivera, un besito, ¿cómo se encuentra? Hace tanto tiempo que no la veo, ¿cómo se encuentra? Señora Elena Lezama, un abrazo gigantesco. ¿Cómo está, señora Deli Nostrosa? Bienvenida a la clase. ¿Cómo está, señora Cristina Wari? Bienvenida. Hola, Rosalía Reyes. Bienvenida. Señora Mary Chilo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos empezando. Hola, señora Vicky Romero. ¿Cómo están? Nos está viendo desde Los Olivos, la señora Natalia Juárez también. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Me están viendo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a ir dando unas pequeñas recomendaciones que siempre damos al inicio de nuestra clase. Lo primero que siempre yo les digo es que vamos a ir poniendo nuestra asistencia, ¿no? ¿Cómo es que ponemos nuestra asistencia? Manito de me gusta, corazoncito de me encanta en la parte de abajo donde ustedes están poniendo justamente los comentarios. Justamente ahí quiero que ustedes vayan poniendo manito de me gusta, corazoncito de me encanta, ¿ok? Eso nos va a ayudar a ir marcando nuestra asistencia del día de hoy, pero también es importante que vayan compartiendo la clase. ¿Cómo comparto la clase? Hay un botoncito al costado izquierdo de donde escribimos los comentarios que dice compartir. Ustedes le ponen ahí el dedito, le dan clic. Y van a poder compartir en sus muros de Facebook, van a poder compartirlo con sus amigos en Messenger, lo pueden poner en su muro de Facebook también, lo pueden compartir en grupos de WhatsApp. La idea es que podamos compartir con más personas esta clase para que pueda llegar así a mucha más gente y se puedan beneficiar de todo lo que trabajamos aquí, así como ustedes lo hacen. Yo me doy cuenta de todo, ojo, ¿eh? Así que vamos compartiendo mejor, ¿sí? A todos los amigos que tengamos, a nuestros familiares en estos primeros minutos de clase, mientras yo les voy dando algunas recomendaciones. Bien, una de las primeras recomendaciones, y para que sepan también, es que nosotros estamos en una transmisión en vivo. ¿Qué es esto? Una transmisión en vivo es que estamos en directo. Sí, estamos justamente en vivo. Y esto depende enteramente del internet, ¿sí? Depende enteramente del internet. Así que en este preciso instante, muchas personas están justamente haciendo lo mismo en este instante y eso puede hacer que en algún momento tengamos alguna complicación con el internet, algún momento que pueda, no sé, pueda haber alguna interferencia. Puede que suceda como puede que no. Esperemos que no suceda nada de eso. Para eso yo les recomiendo, ¿sí? Yo les recomiendo que estén lo más cerca posible a su router, al módem del internet,
estén conectados con la red Wi-Fi de casa, que estén lo más cerca posible, pero si es que cuentan ustedes con datos de internet, ¿sí? Si es que cuentan con los datos de internet en el celular, pero siempre y cuando cuenten con datos de internet ilimitado, porque si no es ilimitado se les va a ir en una sola y la idea no es esa. Entonces, si es que tienen datos de internet ilimitado, pueden utilizarlo para esta ocasión y así van a poder gozar de, digamos que de una experiencia más fluida sin estados, sin que se esté parando a cada rato, ¿no? Y entonces esto lo hace un poco incómodo. Hola, ¿cómo están? Veo que se están conectando cada vez más y más personas. Señora Teresa ya se conectó. Qué bien, qué hermoso. Qué bueno, ya voy viendo que más y más personas se van conectando. Eso me alegra muchísimo porque veo que en realidad esperan con ansias esta clase, esperan con mucho buen ánimo. Y yo también los espero con muchas ganas. Estamos empezando una nueva semana, ¿no? Ya estamos terminando, casi mayo, increíble. El tiempo se nos está pasando volando. Y en realidad estamos empezando esta semana un poco extraña, ¿no? Bueno, en realidad en Lima ha sido un empezar medio tormentoso, medio increíble. Por ejemplo, yo a mis años es la primera vez que he visto, creo que, truenos en Lima. Y ha sido una cosa muy. La señora Melba ha hecho y me dijo, ya tengo abrazado mi modem. Muy bien, señora Melba. Pero bueno, les contaba, ¿no? Para los que no están en Lima, les comento, pues que hoy día amaneció con truenos, rayos y centellas. Una cosa extraña. Así que no vayan a decir, ya no podemos decir que me parte un rayo si estoy mintiendo. Ya no podemos decir eso, porque sí hay rayos en Lima ahora. Ahora sí puede haber rayos. ¿Cómo está, señora Yuli Morales? ¿Qué tal, señora Perpetua Ordóñez? Nos está viendo desde Chiclayo la señora Ilma Dávila. ¿Cómo está? Bien, otra recomendación que siempre les voy a tener que decir es que para gimnasia cerebral tienen que tener un cuadernito, ¿sí? O una libretita de notas. Porque siempre en algún momento de la clase yo les digo, apunten tal cosita. Y si no tienen en dónde, entonces como que el ejercicio no se pueda realizar de buena manera, ¿no? No para todos los ejercicios, pero siempre en alguna parte de la clase yo les digo, por favor, tomen nota de tal cosa. Entonces, procuremos tener para la clase de gimnasia cerebral un cuadernito especial. Un cuadernito que sea nuestra libretita de notas especial para nuestra clase de gimnasia cerebral. ¿Ok? Muy bien. Bueno, también es necesario que busquemos un ambiente en casita donde podamos tener silencio, tranquilidad, donde no tengamos bulla alrededor, donde no tengamos, no sé, la televisión prendida o cosas que nos vayan a distraer, ¿no? Durante esta hora procuremos estar tranquilos. Concéntrense en mí, me pongo celosa si no. Traten de estar concentrados, atentos a su Miss Katy, atentos a su clase de gimnasia cerebral. Vaya pasando la voz. La señora Ana Mascaro me dice: me despertó los truenos y rayos. A todos creo que nos ha despertado. Incluso no nos han dejado dormir. La gente decía: ¡ay, el fin del mundo! ¡Se cae el cielo! Nos dice Ludy Alvarado que se acordó de su pueblo. Ah, usted es de Huaraz. Claro, en la sierra es muy común esto, ¿no? En la sierra de Perú. Pero acá es raro, o sea, acá se ve esto, ¿no? En la costa, es rarísimo, rarísimo. Pero bueno, pues son cosas que suceden, cosas que pasan, así que ya no podemos decir que me parta un rayo. Ya no podemos decir eso acá porque ya saben que en Lima, Perú, sí hay rayos. Hola, ¿cómo está Rubí Navarro? Qué bueno que está presente en la clase. Perfecto, entonces estamos listos para iniciar nuestra clase. Muy bien, vamos poniendo manito de me gusta, corazoncito de me encanta, vamos compartiendo en nuestras redes, vamos compartiendo en el muro de Facebook, sí, vamos compartiendo. Ok, vamos enviándolo también por WhatsApp para que más personas vayan ingresando. Yo estoy súper atenta a quienes están poniendo. A ver, miren, ¿ah? ¿Eh?
Solamente 77 personas me han puesto la manito de me gusta, así que más personas me tienen que ir poniendo la manito de me gusta, el corazoncito de me encanta, ¿ok? A ver, muy bien, vamos a empezar entonces. Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Katherine Perea. Soy su profesora de estimulación cognitiva de la Casa del Pensionista. Y hoy, como en todas nuestras clases, vamos a hacer nuestro taller de gimnasia cerebral. ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces. Les comienzo explicando que nuestro taller está compuesto por tres partes. Estas partes tratan de, la primera parte es calentamiento. ¿Qué hacemos en calentamiento nosotros? Bueno, hacemos ejercicios que nos van a permitir activarnos, ¿no? Es como un previo. De la misma forma que hacemos ejercicios de calentamiento previo a hacer actividad física, pues de esa misma forma vamos a hacer ejercicios de calentamiento, pero para activarnos, ¿ok? Para activarnos, ¿sí? ¿Ok? Luego continuamos con la parte principal de nuestro taller, que son los ejercicios lúdicos, ¿sí? Los ejercicios lúdicos que vienen a ser ejercicios dinámicos, ejercicios en los que trabajamos mucho la estimulación cognitiva de manera muy didáctica, muy dinámica. ¿Sí? La señora Isabel Huerta nos dice que no escucho los truenos. No puede ser, señora Isabel Huerta. Se escucha en todo Lima. Era una cosa increíble. No puede ser. ¿En dónde vive usted que no se ha escuchado? No. A menos que su casa tenga estas paredes antirruido. Porque si no, se ha escuchado en todo Lima. Es una cosa tremenda, tremenda. Me ha asombrado ese comentario, lo he tenido que leer. Bueno, les decía entonces, y tenemos luego nuestra tercera parte y final, que es la vuelta a la calma, que hacemos aquí ejercicios de relajación. Yo les enseño diversas técnicas para tratar de amilanar un poquito el estrés, la ansiedad, la angustia, que se viene presentando con mucha más frecuencia en estas temporadas de confinamiento y nos van a ayudar un poquito a sentirnos mejor. Como ven, tenemos una clase muy, muy completa y espero que les guste todo lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Ok? ¿Listos para empezar? ¿Listas? Bien, entonces nos vamos a sentar en una sillita con espaldar o nos vamos a un mueblecito. ¿Sí? ¿Lista, señora Lina Plasencia? ¿Señora Luzmila Porras? ¿Todos listos? ¿Señora Teresa Emilia? La señora Teresa Emilia ya se sabe de memoria todo lo que nosotros hacemos acá. Muy bien, señora Rebeca, ¿qué tal? Nos está viendo desde el distrito de Comas. Perfecto, no se olviden ir poniendo la asistencia, manito de me gusta, corazoncito de me encanta y vamos compartiendo. Ya saben que eso del compartir es súper importante porque es parte de su asistencia, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento. Ya saben que hacemos un nuevo calentamiento para cada semana, así que vamos a empezar con un calentamiento nuevecito esta semana. Bien. Ok, respiramos profundo, respiramos profundo. ¿Cómo está, señora Inés? ¿Qué tal? Bienvenida. Respiro profundo. Voto, muy bien, otra vez, respiren profundo. Voto, muy bien, muy bien. Eso, correcto, correcto. Bien. Vamos ahora. Ahora vamos a hacer nuestras manitos de esta forma. Me voy a tratar de alejar lo más que puedo. Y una de mis manitos, a ver, no sé si se nota. Ahí. Una de mis manitos está como que encima, un poquito encima de la otra. Pero las dos están pegaditas. ¿Ven? Ambas manitos pegaditas.
Pies. A ver, a ver. Bien, lo que vamos a hacer, nos relajamos y respiro profundo y deslizo la mano y luego la chapo. Como si la manito se quisiera, miren, se va a ver así, como si estuviera atrapando mi mano, como si se estuviera escapando, así, ¿ok? ¿Cómo está, señora Rosa Rojas? Bienvenida. Margarita Flores, ¿cómo está? Muy bien, entonces ahí la agarro. Ahora otra vez, suelto, respiro. Eso, y chapo la otra mano. Y miren cómo queda para el otro lado. Muy bien. Eso. Deslizo. Y atrapo. Concéntrense, tienen que respirar y botar. Respiro. Aguanto. Cuando atrapen, aguanten la respiración, ¿ok? Y ahora, cuando suelten, boten. Respiro de nuevo. Y cojo. Eso, muy bien. Otra vez, vamos, deslizo, respiro profundo, agarro. Miren cómo se ve. Eso. Y deslizo. Muy bien. Una última. Subo y atrapo. Listo, muy bien, ¿qué tal? ¿Lo pudieron hacer? ¿Sí? Bien. Recuerden que es un nuevo ejercicio, así que tranquilo, si no nos está saliendo del todo bien, lo vamos a repetir en la semana, no pasa nada, ¿sí? Y vamos a hacer otro ejercicio que lo vamos a llamar el ejercicio de la casita. A ver, veamos, este ejercicio, vamos a poner la yema de nuestros deditos pegaditas, todas las yemas de nuestros deditos así. Pegaditas, yemitas con yemitas. ¿Ven? Todas las yemitas de nuestros dedos pegaditas, ¿ok? ¿Lo ven? Yemitas de los deditos bien pegaditas. Respiro profundo. Y luego, cierro. Cerré. Así, como si fuera que voy a rezar. Eso, correcto. Y ahora, de nuevo, abro. Abra, miren. Abro de esta forma, correcto. Muy bien. Y ¡pum! ¡Cierro! ¡Eso! ¡Listo! Muy bien. Y abro. Recuerden que este ejercicio se llama el ejercicio de la casita. ¡Cierro! Me concentro. Abro. Muy bien. Cierro. Respiro profundo. Abro. Otra vez. Cierro. Y abro. Muy bien. Eso. Buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Qué les salió? ¿No les salió? Este es el ejercicio de calentamiento de esta semana, ¿ok? Es lo que vamos a ir trabajando esta semana. Así que vayan practicándolo toda la semana en casita, que lo vamos a ir haciendo lunes, miércoles y jueves. Ya saben que ese es nuestro horario para mayo. Lunes, miércoles y jueves 4 y 30, ¿ok? ¡Logrado! Me dice la señora Gladys. Muy bien, felicitaciones. Qué bueno, me alegro mucho. Bien, tengan a la mano, por favor, su libreta de notas, ¿ok? Tengan a la mano la libreta de notas y también su lápiz, lapicero, borrador. Ya saben que siempre vamos a poder por ahí alguna cosita apuntar. Entonces, ténganlo a la mano, por favor, que siempre es importante. Vamos compartiendo, manito de me gusta, corazoncito de me encanta, ya saben que es súper importante eso. Y vamos a empezar entonces con la parte que nos gusta tanto. Vamos a los ejercicios lúdicos, ¿sí?
Veamos entonces qué tenemos preparado para el día de hoy. Espero que les guste, les he preparado con mucho cariño estos ejercicios. Aprieta la estrella. Ah, a ver, escuchen con mucha atención. Dice: añade los números que faltan para que todas las líneas de la estrella sumen lo mismo. A ver, señores, vamos a fijarnos. Acá dice: cada línea de estas estrellas tienen que sumar lo mismo. ¿Cómo voy a saber entonces cuál es esa cantidad que dicen, ¿no? Lo mismo. Bueno, acá tenemos una cantidad, una línea que está completa. Tal vez podríamos cogernos de esa línea completa y sumarlo. A ver, sumen conmigo. 5 más 10, 15. Ok. 15 más 6. Muy bien, 21. 21 más 3, 24. Entonces, miren ustedes, tenemos aquí en esta línea 24. Y lo que nos está pidiendo la indicación es, añada los números que faltan para que todas las líneas de la estrella sumen lo mismo. Entonces, si nos estamos dando cuenta que esta línea de acá suma 24 y nos está pidiendo que todas las líneas deben de sumar lo mismo, bueno, pues entonces quiero que me digan ustedes, a ver, en esta primera línea que tenemos 5, 9, 8 y aquí, ¿qué le pongo? Ustedes díganme, vamos a empezar así, ¿ya? Pónganme en comentarios así. 5 más 9 más 8 más. Y me ponen el numerito que tengo que poner acá. ¿Sí? Este numerito, quiero saber. ¿Qué número tiene que ir acá al lado del 8? A ver, estoy leyendo sus comentarios. Muy bien. Muy bien, eso. Muy bien, señora Inés. Eso, muy bien a los que me están respondiendo. Correcto, entonces aquí va el número 2. Muy bien, señora Yolanda, señora Elid. Muy bien, señora Natalia. Eso. Ahora vamos a sumar. Vamos a sumar aquí. Este de aquí abajito. Ya tenemos el 2, tenemos el 12, tenemos el 6. ¿Y acá qué número sería? Fíjense bien, ya tenemos el 2, el 12, el 6 y luego acá. Fíjense bien, ahí abajo, ¿cuál sería? Estoy leyendo sus comentarios. Ajá, miren, ven, qué interesante, muy bien. Correcto. Muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, ahora me voy a querer llenar el de arriba. ¿Qué les parece? ¿Sí? Voy a llenar el de arriba. Tengo 3, tengo 12. Tengo 8. ¿Qué número tiene que ir ahí arriba? En la puntita de arriba, ¿qué número
dinero yo tendría que poner? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué número yo tendría que poner ahí arriba? A ver, la señora Vilma me dice, ¿por qué dos? Porque el enunciado, a ver, vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Para los que recién están llegando. Acá dice, ¿cuál es el enunciado, no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? Dice, añada los números que faltan para que todas las líneas de la estrella sumen lo mismo. Entonces, como todas las líneas tienen que sumar lo mismo, nosotros hemos tenido que buscar qué línea está completa para poder hacer la suma del resto. Entonces nos dimos cuenta que esta línea de aquí está completita. Entonces hemos sumado 5 más 10, 15. 15 más 6, 21. 21 más 3, 24. Eso quiere decir, si esta línea vale 24, quiere decir que todas las líneas valen 24. Entonces yo tengo acá, hemos dicho, vamos a resolver esta primera, ¿no? Tengo el 5, tengo el 9, tengo el 8 y yo les pedí a todos que me averigüen cuál es el primer número. Y me lo averiguaron, cuál es el número que falta para que esa línea sume 24 y me dijeron 2 y es correcto. Muy bien, ahora me dijeron acá el de abajo, que es el número 4 y es correcto. Ahora quiero que me digan el de arriba, ¿cuánto es para que salga 24? Si tenemos la rayita de acá, que nos suma 3, 12, 8, ¿cuánto me saldría? ¡Ajá! Muy bien, ahí está. Entonces, el de arriba es 1 y aquí era 4. Ahí está, verifíquenlo, ¿todo correcto? ¿Sí? Verifiquen, verifiquen. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Excelente, muy buen trabajo. Correcto, muy bien. Felicitaciones, todos lo han hecho bastante bien. ¿Qué les parece si ahora pasamos a nuestro siguiente ejercicio? Si les ha gustado este primer ejercicio, dejen una manito de me gusta, corazoncito de me encanta. Lo están haciendo bastante bien. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Ok, este ejercicio se llama el mes. Vamos a descubrir la solución de esta pregunta. ¿Y cuál será la solución de esta pregunta? Uy, 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 una pregunta capciosa. Es como un acertijo. En realidad está bien simple responder. Pero vamos a pensar un poquito. La respuesta está bien simple, ¿eh? Bien simplecita. Pero tenemos que tratar de responderla juntos, ¿sí? Muchas gracias, señora María Elena. Un saludito afectuoso para usted también. ¿Cuál es el mes del año con el que todos dormimos menos tiempo? A ver, piensen ustedes, ¿cuál será el mes del año en el que todos dormimos menos tiempo? ¿Qué dicen? Pensemos, ¿cuál es el mes del año en el que todos dormimos menos tiempo? Pensemos en los 12 meses del año. Porque la pregunta dirá, ¿en el que dormimos menos tiempo? ¿A qué se referirá? ¿Encontramos la respuesta?
Es que si les doy una pista, a ver, este mes termina en O. Ya, este mes termina en O. ¿Qué les parece? Esa es la pista. Termina en O. ¿Qué más podemos decir de este mes? Es un mes que está en verano. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirles? A ver. A ver, ¿qué más puedo decirles? Ya no les puedo dar más pistas porque si no, prácticamente les estoy dando la respuesta. ¿Cuál es el mes del año en el que todos dormimos menos tiempo? Pensemos un poquito, ¿cuál será? Nada, ah, muy bien, señora Alicia Fuentes. Felicitaciones. Recuerden que no hay edad para dejar de aprender. Todos los días estamos aprendiendo algo. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Eso, entonces lo hemos encontrado. Muy bien. Ahí está. Encontramos la respuesta. Ahí está. Entonces es febrero. ¿Por qué es febrero? Porque es el más corto que los demás. ¿Qué? ¿Cómo que el más corto? Claro, pues febrero tiene 28 días y por ahí cada 4 años tiene 29 días. Pero siempre es el mes más corto del año. Y por eso es que dormimos menos tiempo. Muy bien, felicitaciones a todos. La han hecho excelente. Muy buen trabajo. Bien, bien, muy buen trabajo. Póngame manito de me gusta, corazoncito de me encanta a todos los que me están participando activamente. Muy bien, felicitaciones. Vamos con el siguiente. O ya se me están cansando, no creo, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Dos cuadros. Dice, señale los dos cuadros iguales, aunque tengan distinta orientación. ¿Cómo será este ejercicio? Voy a apagar mi camarita para que puedan visualizar mejor este ejercicio. ¿A qué se refiere con diferente orientación? Pues estos cuadraditos que les pongo a continuación. ¿Qué pasa con estos cuadraditos que les voy a poner a continuación? Pueden estar uno de cabeza, uno de costadito, horizontal, vertical, pero ustedes tienen que buscar los que son exactamente igualitos, o sea, los que están pintaditos, mejor dicho, de amarillito, exactamente en los mismos cuadritos. Ahora concéntrense, concéntrense, concéntrense muy bien. Y quiero que me pongan cómo va a ser su respuesta. Puede ser así, ¿no? 1C y 3A. O puede ser también de esta forma, ¿no? 2B y 3C. Algo así. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ustedes me van a contestar. Porque son dos cuadrados, o sea, son dos ubicaciones que son exactamente iguales. Miren, observen bien, yo los dejo para que se concentren, ¿sí? Concéntrense,
A ver, ¿dan o no dan? Muy bien, ahí veo que me están contestando. Muy bien, muy bien. Voy a dar más opciones, más tiempito a que más personas puedan ir contestando. Pero lo están haciendo bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya estamos en la mitad de nuestra clase. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Les gusta lo que estamos haciendo? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo van los ejercicios? ¿Muy fuerte? ¿Estamos bien con los ejercicios? ¿Le gusta lo que estamos haciendo? Si les está gustando, regálenme manitos de me gusta, corazoncitos de me encanta y vamos, compartamos. Ya saben que mientras más compartamos, más vamos a poder interactuar con nuevos compañeros. Eso es súper importante, ¿sí? Vamos compartiendo. Felicitaciones, lo han hecho excelente, excelente. Entonces vamos señalando lo que ustedes me han respondido, que es 1A. Y 3D, ahí lo dejo para que lo puedan verificar. Sí, lo dejo para que lo verifiquen con tranquilidad. Me han dado varias respuestas. Sí. Muy bien, lo han hecho bastante bien. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado este ejercicio? Lo han hecho bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos hemos cansado o vamos bien? ¿Vamos por otro? Ok, vamos por otro más entonces. Muy bien. Veamos qué tenemos por aquí. El libro. Escucha el pequeño acertijo y sustenta tu respuesta. ¿Sí? Ustedes siempre me tienen que sustentar las respuestas que me den. O sea, siempre me tienen que dar el por qué. Veamos. Dice, escuchen con atención. Mi hijo estuvo jugando con un libro y arrancó las páginas 7. 8, 100, 101, 222 y 23. ¿Cuántas hojas arrancó? Tenemos aquí cinco opciones de respuesta. 6, 3, 7, 5, 4 hojas. Miren bien. Cuenten bien las hojas. ¿Cuántas hojas creen que haya arrancado el niño de este libro? Son hojas, recuerden, no estoy hablando de caras, hojas. ¿Sí? Así que interpreten bien la pregunta, lean con atención y cuando me den la respuesta, no solamente denme la opción, sino quiero que me den también el por qué. Voy a volver a leer. Mi hijo estuvo jugando con un libro y arrancó las páginas 7, 8, 10, 100, 101, 222 y 223. ¿Cuántas hojas arrancó? ¿Cómo está, señora Viviana?
A los que recién se están incorporando a la clase, por favor, vayan dejando manito de me gusta, corazoncito de me encanta y compartan la clase que es parte de su asistencia. No veo que todos han compartido la clase, ¿ah? Vamos compartiendo, por favor, la clase para que lleguemos a más personas. Es parte de su asistencia. Correcto, y veo que me están poniendo muchas opciones, muchas opciones. Voy a leer alguna de las respuestas que me están dando, pero es que solamente me están poniendo, por ejemplo, A, B, C, D, pero no me ponen el por qué. Es importante que me escriban el por qué, que me sustenten su respuesta. Recuerden que son hojas, no son caras. Correcto, aquí está entonces la respuesta. Arrancó cinco hojas. Los impares están en la hoja del frente y al dar la vuelta está el par. Ahí está. Y por eso son cinco hojas. Muy bien a todos los que me han respondido de esta forma. Cinco, correcto. A los que me han respondido otro, me debieron de haber puesto el por qué. No me han puesto, la gran mayoría no me pone el por qué, solo me pone el número de hojas, pero no me responde el por qué. Yo les estoy respondiendo acá por qué he puesto cinco hojas, ¿no? Les estoy poniendo porque los impares, o sea, los números impares, están en la hoja del frente. Y al dar la vuelta está el par. Muy bien, señora Erika Dávalos, porque el libro es doble cara. Excelente. Muy bien, señora Juana Vilma, porque la hoja tiene cara y reverso. Muy bien. Son cinco hojas. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buen trabajo el que me están haciendo el día de hoy. Excelente. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Les está gustando el ejercicio? ¿Sí? Si es así, no olviden regalarme manitos de me gusta, corazoncitos de me encanta, que lo están haciendo súper, súper bien. ¿Les queda energía para uno más o ya se cansaron? ¡Uno más! Ok, vamos por uno más entonces. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el abecedario inverso, ¿ok? Veamos cómo lo hacemos. Presten mucha atención a las indicaciones. Vamos a colocar las letras de cada línea en orden inverso al alfabeto. Por ejemplo, si yo les pongo las letras así, regadas, ¿no? C, B, A, E y D. Ustedes tienen que ordenarlas de forma inversa. ¿Cómo van a ordenarlas? E, D, C, B y A. ¿Por qué me van a ordenar de forma inversa al abecedario? Esa es la consigna, ¿ok? Aquí tienen entonces trabajo que hacer. Yo les recomiendo que utilicen para este ejercicio, les recomiendo que utilicen les recomiendo que utilicen su cuaderno, su lápiz, ¿sí? Para que lo puedan hacer antes que me pongan en comentarios la respuesta.
¿Cómo van? ¿Qué tal? A ver, ¿quién me da la primera respuesta? Tranquilos, concentración total. ¿Qué tal el nivel de concentración? Muy bien, así me gusta que estén concentrados. Yo sé que son mis alumnos súper inteligentes, súper cumplidos, están ahí concentradísimos haciendo su trabajo. Muy bien. Vamos haciéndolo, vamos. A ver, tenemos acá M, L, V, T, C, G, W. Lo que tienen que hacer es ordenarlo de forma inversa al abecedario. Inversa al abecedario, o sea, no me van a poner A, B, C, D, no. Inversa al abecedario. ¿Sí? Ese es el reto. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Yo estoy atenta, muy atenta a lo que me están escribiendo. A ver, ¿quién me escribe? El primero, la primera que me escribe. Veamos. Concentración. Tenemos que ordenar todas estas letritas de forma a la inversa. Sí, totalmente a la inversa del abecedario. Si el abecedario comienza por A, B, C, D, E, F, G, H, I, lo que nosotros tenemos que hacer es ponerlo al revés de la posición del abecedario. Entonces, estas letras las tenemos que ordenar a la inversa del abecedario. Y esa es la forma. A ver, voy a poner nuevamente. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pongo estas letritas, C, B, A, E y D, la forma en la que ustedes deberían de hacerlo es E, D, C, B y A. Así como está aquí. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Ya está. Y así es como debemos de hacerlo. A la inversa del abecedario. Ajá, muy bien, ahí está, ya me están escribiendo. Bien, eso. Muy bien, ya veo que me están escribiendo las respuestas del primero. Muy bien. A ver, aquí me quedo mirando atentamente lo que ustedes me están escribiendo. Muy bien. Perfecto, buen trabajo, ahí está. Lo voy a poner entonces para que todos miremos. Ahí está. La inversa de la primera es así. W, V, T, M, L, G y C. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Tenemos en la segunda PRDNESK. ¿Sí? Tenemos aquí en esta segunda
y tenemos que ordenarla de tal forma que quede a la inversa del abecedario. Ese es nuestro reto, la inversa del abecedario, ¿ok? La segunda, a ver, ¿qué me dicen? Muy bien, ahí lo están respondiendo, excelente, buen trabajo, eso. A ver, lo voy a poner entonces aquí, ya que agarramos como que la maña de cómo se realiza esto, ya estamos más cancheros, ¿no? SRPNKEID. Buen trabajo, bien. Muy buen trabajo, excelente. Ya está, listo. Bien, muy buen trabajo. ¿Qué tal? ¿Quieren un poquito más? ¿Les ha gustado este ejercicio? Muy bien, entonces un poquito más. Acá está. Nuestros últimos ejercicios de la tarde, vamos. Tenemos aquí O, B, H, A, Z, Y, I. Ahora quiero que me lo ordenen a la inversa del abecedario. ¿Cómo se escribiría esto a la inversa del abecedario? Muy bien, eso, vamos. Concentración. École, muy bien, eso, ahí me están respondiendo. Muy bien, muy buen trabajo. Vamos poniendo entonces en pantalla. Eso, muy buen trabajo. Bien, bien. Lo están haciendo de maravilla. Y ahora veamos el último, ¿sí? ¿Cuál es el último? U, Q. F, J, N, C y X. Yo estoy muy atenta a sus comentarios, ¿sí? Muy bien, estoy muy asombrada, muy bien. Eso, lo están haciendo increíble, muy bien. ¿Qué tal? ¿Les está gustando lo que estamos haciendo, sí? Muy bien, a mí me alegra un montón saber esto. Vamos poniendo las respuestas entonces y quiero que me cuenten cuál ha sido el ejercicio que más les ha gustado esta tarde de todo lo que hemos trabajado. Todavía no termina la clase, pero ya saben que a mí siempre me gusta irles preguntando cuál ha sido el ejercicio que más les ha gustado a ustedes, ¿sí? Para ir sabiendo cuál ejercicio les gustaría que volvamos a repetir más adelante, cuál les ha parecido tal vez muy retador, un buen ejercicio que merece ser repetido nuevamente. Así que yo me quedo aquí leyendo un poquito de sus comentarios, pero ¿qué sigue ahora? Muy bien, ahora vamos a hacer esta sesión que nos encanta a todos. Sí, muy bien, vamos entonces a nuestra sesión de vuelta a la calma que tanto esperamos y que tanto bien nos hace y nos gusta muchísimo. A mí también me relaja un montón, así que
Vamos a hacerlo, yo lo espero con muchas ganas, la verdad, al final de la clase. Así que les traigo hoy un nuevo ejercicio que estoy segura que les va a encantar, les va a fascinar. ¿Sí? Bien, vamos entonces poniéndonos cómodos, nos vamos poniendo cómodas. Ya saben, primero empezamos con la respiración diafragmática. ¿Cómo es esto? ¿Y para qué me sirve la respiración diafragmática? Pues por algo muy sencillo. Nosotros por lo general cuando respiramos lo hacemos solamente con la parte superior de nuestros pulmones y lo que necesitamos es que abarque toda nuestra capacidad pulmonar, todo nuestro tórax, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con nuestro, con toda la parte del diafragma, ¿sí? Vamos, una manito acá al pecho para sentir cómo se eleva y baja nuestro pecho. Y la otra manito en nuestro ombligo para justamente sentir cuando el aire ingresa por la nariz, cómo nuestro abdomen sube, como si se inflara un globito, y luego, cuando botamos, cómo baja, como si sopláramos una velita. A ver, vamos todos juntos. Aguanto. Y ahora, por la boca, boto como si soplara una velita. Nuevamente, vamos, respiro profundo. Aguanto. Y ahora boto. Cuando boten el aire van a sentir cómo sale el aire, ¿sí? Se empuja todo el aire y el abdomen como que se desinfla. ¿Sí? A ver, otra vez. Respiro. Aguanto el aire. Y ahora boto. Muy bien. Siempre empezamos con esta respiración porque es la que nos va a ayudar, es la que nos va a marcar, digamos que la pauta, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a ir realizando. Ok. Vamos ahora con este nuevo ejercicio, para lo cual me voy a quitar mejor los lentecitos para estar un poco más cómoda. Y voy a ir enseñándoles de qué trata. Vamos a coger nuestras sienes. Las sienes están justamente al final de nuestras orejitas, de nuestras cejas. Al final de las cejas. Y vamos a comenzar con un masaje suave. Ahí está. Un masaje suave en las sienes. Y vamos entrando con este masaje suave en las sienes. Y voy entrando a mi cuero cabelludo, voy entrando, sobando, hasta llegar como si me estuviera peinando, ¿no? Al medio. Y jalo un poquito el cabello. Ahora, aquí empiezo. Paso por detrás de mis orejas. Y voy ahí, circulito, circulito, voy haciendo circulitos, ¿sí? Circulitos, circulitos, respiro profundo, respiro profundo, pulso, así voy presionando, ustedes van ejerciendo la presión que su cuerpo vaya necesitando, ¿sí? Y ahora, suelto, muy bien. Nuevamente, ahora empiezo detrás de las orejitas. Eso, voy, masajeo un poco mis orejitas, paso como que los deditos de arriba abajo. Acaricio un poco el pabellón auricular. Como que un suave masaje con los dedos. No me estoy jalando las orejas, solo es un poco de tacto que nos caería muy bien. Con una especie de caricia, de mimos. Ustedes saben que la mejor caricia que se pueda recibir es la de ustedes mismos. ¿Hace cuánto tiempo que no se acarician? Acarícense ustedes, empiecen dándose amor ustedes mismos. A veces
Siempre queremos que nos presten atención, que nos den amor. Yo les pregunto, ¿ustedes se dan amor ustedes mismos? ¿Se dan cariñito? ¿Hace cuánto que no se acarician? Vamos en el medio. Vamos bajando ahora que ya estamos como que a la altura de la nuca. Vamos bajando, bajando, bajando. Esa zona de la nuca que se junta cuello, nuca, siempre suele atencionarse. Porque estamos por lo general o con el celular así o estamos en la computadora así, ¿no? O así mirando. O dormimos con almohada y la almohada lo que nos hace es crear una jorobita. Y esta zona se tensiona mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con los deditos así, así. Vamos haciendo esto. Como que tratamos de descontracturar o con estos deditos. Eso se llama digitopresión. Y nosotros mismos no lo podemos hacer. Claro que es mucho mejor y se siente mucho mejor si otra persona te lo hace. Pero si no hay, nosotros mismos no lo podemos hacer sin ningún problema. Yo se los estoy enseñando. Y así nos ayudamos cuando tengamos esos dolores de cuello, estas contracturas. Incluso saben que es muy bueno calentar previamente la zona. Si tuvieran alguna compresa con semillas, estas semillitas que se calientan en la microondas, o si no tienen compresas, lo que pueden hacer es planchar un pañuelito y se ponen el pañuelito así, no se lo pongan caliente, pues recién planchado, sino medio tibio caliente, se lo ponen acá y esperan que se vaya enfriando y entonces de esa forma el músculo se va suavizando, se va soltando un poco y cuando hagan la manipulación va a estar un poco más suave. Entonces, una vez que hayamos manipulado un poco el músculo, lo que hacemos es tirar hacia adelante. Respiro profundo, hago esto atrás, círculo, 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 luego tiro hacia adelante. Veamos, círculo, círculo, círculo y tiro hacia adelante. Otra vez, círculo, 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 círculo y tiro hacia adelante. Una más. Círculo, 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 círculo y tiro. Ya está. Muy bien. Y para cerrar este momento de relajación nuevamente, manito al pecho, manito al abdomen y respiro profundamente. Boto. Otra vez, respiro profundo. Aguanto y ahora boto. Listo, 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 listo. Muy bien, ¿qué tal? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron lograr? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Les gustó los ejercicios de vuelta a la calma? ¿Cuál ha sido la parte que más les ha gustado de nuestra clase del día de hoy? Cuéntenme. Yo estoy acá leyendo sus comentarios y muchísimas gracias por permitirme acompañarlos esta tarde de aprendizaje. Ya saben que nuestro horario en el mes de marzo, de mayo, perdón, son los lunes, miércoles y jueves a las 4 y 30, minutos antes de las 4 y 30 en realidad, ¿sí? Coméntenme cuál parte ha sido la que más les ha gustado. Muchísimas gracias por dejarme ingresar a sus hogares una vez más. De aquí nosotros nos vemos hasta el día miércoles. Yo estoy muy agradecida, me da muchísimo gusto que están aprendiendo de la mano conmigo. Yo también estoy aprendiendo con ustedes muchísimo. Y aunque no podamos tocarnos, no podamos estar juntos de manera física, que esta plataforma sea el medio para garantizar esa unión, aunque sea virtual. Pero al fin de cuentas es una unión. Estamos juntos en la distancia y yo creo que eso cuenta mucho. Este es un espacio en el que nos reunimos en cierto momento, en cierto horario. Y en verdad eso a mí me anima mucho todas las tardes. Yo espero con muchas ansias estas tardes para conectarme con ustedes porque sé que del otro lado de la pantalla están ahí, atentos, esperándome. Y yo les agradezco mucho esa entrega.
que me hagan sentir importante, que me hagan sentir muy especial, muy querida. Así que muchísimas gracias, señores, por esto. Créanme que este gesto es muy recíproco. Yo les mando muchísimos besos, un abrazo gigante, gigante, gigante. Hay que vacunarnos, pero igual mucho, mucho cuidado, no me estén saliendo de casita. Todavía las cosas no se han calmado. Hay que mantenernos con mucha calma en casa, en resguardo. Cuídense mucho, nos estamos viendo el miércoles, minutos antes de las 4:30. ¡Mua! Los quiero mucho. Hasta luego.